La visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la Argentina dejó como resultado varios acuerdos firmados. Unos se dieron a conocer de manera pública y en rueda de prensa, otros en cambio no fueron detallados a fondo. Este es el caso de los convenios en materia de seguridad y defensa. El presidente Mauricio Macri autorizó la presencia de organismos norteamericanos como la DEA y el FBI. La Oficina Federal de Investigación y de Control Antidrogas tiene presencia en más de 60 países, en donde se registran denuncias de abuso y violación a los derechos humanos y a sus normativas internas. La mayoría de detenciones han sido desconocidas por los gobiernos de turno. A esto se suma el Pentágono y su programa de cooperación con la Guardia Nacional, lo que se sobrepasaría los límites en defensa nacional amparados en Argentina con leyes y decretos ratificados por los mandatarios Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y los Kirchner. Además, se permitiría el intercambio de información confidencial, lo que atentaría contra los acuerdos de la denominada Triple Frontera para combatir el narcotráfico que comparte con Brasil y Paraguay. Fue en el 2011 cuando la presidenta Cristina Fernández ordenó en la aduana la requisa de un avión militar de Estados Unidos, donde se encontraron claves de comunicaciones secretas de este país y ocasionó el congelamiento de este intercambio en capacitaciones. El hecho se dio durante una gira de Obama por Sudamérica. Por otro lado, se firmaron acuerdos en comercio e inversión. El régimen de Argentina busca integrarse al Tratado Transpacífico, que concentra el 40% de la economía mundial, lo que pone en duda su continuidad en el Mercosur. En materia de migración, Macri se comprometió en recibir un número significante de refugiados en los que se incluyen a los desplazados por la guerra en Siria. En tanto, Barack Obama ordenó la desclasificación de información sobre la dictadura militar durante el periodo comprendido entre enero de 1975 y diciembre de 1983. Fanny Lara, Ecuador TV.